Bueno, chavales, aquí estamos en una nueva parte de Fortnite Battle Royale. De solo versus squad. El autobús es súper motivadora, ¿eh? Te dan ganas ahí de lanzarte y... Solo versus squad. Na, 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 na. Solo versus squad. No veo que haya nadie por aquí, ¿eh? Eso me reconforta. Pues sale, ya ha muerto la cuarta parte de la gente. Es así. A ver. Granada de tiro. Escopeta. Me voy a quedar con esta, que me gusta más. Vale. Vale. Aquí he cogido, sí. Muni. A ver, voy a tomarme esto que no... Te quiero más espacio para mi inventario. Las granadas de humo son una mierda, voy a quedarme con esta que también es una mierda, pero... Es menos mierda. Y... Me quedo con las benditas. Mira, me puedo poner 100.
A ver. Prefería esta antes que la verde. Pero la azul. La azul es otro cantar. Paso desapercibido. Paso desapercibido. Vale. ¿Qué dejo? Dejo esta, va. Es que yo qué sé. Para media distancia voy a usar la Mia 4 y para corto voy a usar la escopeta. ¿En qué momento voy a usar? ¿Qué cojones? ¿En qué momento voy a usar el subfusil? ¿Sabes? Yo lo usaría solo para romper. Lo usaría solo para romper estructuras. Pero es que teniendo granadas, tío, que lo rompe las estructuras más fácil. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? No os matéis, que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué os matáis? A pesar de las diferencias que podéis tener, todos somos hijos de Dios. Han acabado de matarse ya. Soy un seto. Nadie puede verme. Soy un seto. Soy invisible. ¿Se han ido ya o qué? ¿La batalla terminó? Soy un seto invisible. Nadie me ve. Vale, pues voy a ver si rodeo un poquillo todo esto, ¿no?
soy invisible. Buah, molaría ahora un snipazo en toda la cara, chaval. Hostia, snipazo, tío. Pero creo que no iba para mí, ¿no? Mira, hay gente construyéndose. Esto está sin lootear. Un escudo. Vale, soy muy hábil, lo sé, lo sé. Lo sé, yo lo sé, sé que soy hábil. Mira, munición. Oh, munición. Soy invisible. No me puedo creer que a estas alturas esto esté sin lootear. ¿Y si es una trampa? Vale. Buah, voy a cogerme el escudo en vez de las bombas. Soy invisible, soy un seto invisible. Uy, casi me toca una escala legendaria, eh. Ha estado ahí, iba a salir y al final se ha cortado un poquillo, pero ha estado a punto, eh. Ah, bien, yo la estaba viendo ya, la escala legendaria, ha estado a punto de salir. Madre mía, por munición no sea, tengo 400 balas. Boletín. Wow. Es que quiero ir a tope de curas, tío. Ay, que me pilla tormenta. Me tengo que ir. Que voy a tope de curas. Mi estrategia es no encontrarme con nadie. Entonces no voy a usar balas porque no voy a matar a nadie. Pero de curas sí que necesito. Hay gente. Buah, en tomate habrá alguien, tío. ¿Cómo me la juego, tío? Me odio a mí mismo. Qué mierda de armas. Normal, si no se lo hubieran dejado ahí. Vale, estoy dentro. Pues... vamos a esperar a ver dónde cierra la siguiente. Yo aquí estoy muy bien. Uy, solo quiero un choco con vida. ¡No choco con vida! Todo crazy, ¿no? Buah, una partida más divertida, ¿eh? Estoy matando muchísima gente. Me estoy encontrando con muchos también. Muy divertida la partida, sí.
Por cierto, estoy agachado. Ah, no, no, mira, no estaba agachado, tío. ¿Qué tonto estoy? Me tendrían que haber metido un snipazo en toda la cara, tío. Me lo merecía, ¿eh? Vale, tengo que ir aquí. Yo supongo que la gente habrá ido por arriba del puente. Así que yo voy a ir por abajo. Supongo que aquí no quedará nadie, porque ya se habrán ido. ¿Ves? Por allá han ido por arriba. Ay, los snipers. Por favor, a mí no. Vale, confiemos en que aquí no quede nadie más. Vale, tengo gente arriba, como he predicho. Vale, ya estoy dentro, me quedo aquí. Se están disparando, pero bueno. ¿Qué quedarán? Dos squads. Mira, ahí se están matando. Qué majos. Quedará una squad de 3 y una de 4. Y luego yo. ¡Qué infalible! Va, que tengo que ganar a gente que lleva con Scars y con lanzacohetes y con francotiradores y con muchas cosas chungas. Con una M4, o 14, o 24, o el número que queráis, me da igual. Verde. Claro que sí, guapi. Voy a poner piedra, por si acaso. ¿Ves? La gente que estaba arriba de mí ha muerto. ¿O son aquellos? Ah, quizás son aquellos. Ajá. Quedan 7, por cierto. Alguien ha muerto. Entonces, yo espero que se maten entre ellos y que luego solo sobreviva uno. Porque si sobrevive una escuadra entera, estoy jodido. Si sobreviven 3 o 4, me van a matar muy fuerte. Si sobreviven 1 o 2, puedo hacerles la 13, 14, 15, 16. Y ya está. Me gustaría tener armas para hacerle la 13, 14, 15, 16. Pero me tendré que apañar con estas armas. Están ahí en un duelo a muerte, to hardcore, to flama, ¿eh? Uy, ha muerto uno. De hecho están cerca, ¿no? Mira, hay dos ahí y uno por ahí. Creo que hay uno en la construcción esa de metal, otro enfrente de mí más o menos y otro un poco hacia mi derecha. Entonces, ¿son de tres equipos o es que un equipo se ha dividido? Creo que se habrán dividido, ¿eh? Creo que el que está enfrente de mí es del mismo equipo que el que está a la derecha, creo. Y uno ha ido a rushear mientras uno me cubre las espaldas. Vale, tengo que avanzar un poco. Mira, ahí se han construido, en esa de piedra de allí. Buah, tienen lanza bolas de nieves. Mira, hay uno. Y hay otro allá arriba. Vale, vale. Tengo uno enfrente, uno a mi derecha, otro a mi izquierda. Pero tienen que avanzar que les pillara el gas. Pues son del mismo equipo, son el que está enfrente y el que está a mi derecha. Y luego el que está a mi izquierda es del equipo contrario. ¿Ves? El de mi derecha está distrayéndoles mientras dispara, mientras este de aquí va a rusearles. Este, por cierto, creo que lleva Scar, si no lo he visto mal. Vamos a ver el ruseo. Esto en verdad es como una película en primera persona. Esto es, por ejemplo, como la película de Saw, que al asesino le gusta estar siempre en primera persona viendo sus cosas. Mira, ya solo quedo yo y dos más. O sea, queda el que ha ruseado y el que está ahí arriba, de la construcción esa. Ahora tengo que rezar para que no me encuentren. Y luego cargarme a los dos.
Primera victoria de Solo vs Squad. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Ha sido un placer. Con esto ya he traído victoria de todas las modalidades posibles, que son victoria de solo, victoria de dúo, victoria de squad versus squad, victoria de 50 versus 50, y con esta, victoria de solo versus squad. He cumplido todas las modalidades. Lo siento, eso ha sido una partida aburrida, pero es la única forma que tenía que ganar. La única forma de ganar es no encontrarme con ella en toda la partida, y cuando solo queda una squad, matarla. O sea, si llego a empezar a pegarme con todos los que me veo y a buscar duelos, no hubiese ganado. Siento por haber sido aburrido y tal, pero aquí está la victoria. Feliz como una perdiz. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.